Miércoles de la 18ª semana del tiempo ordinario. Evangelio y lecturas del día miércoles 7 de agosto del 2024. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, dice el Señor, yo seré el Dios de todas las tribus de Israel y ellos serán mi pueblo. El pueblo de Israel, que se libró de la espada, halló misericordia en el desierto y camina hacia el descanso. El Señor se le apareció de lejos. Esto dice el Señor, yo te amo con amor eterno, por eso siempre me apiado de ti. Volveré, pues, a construirte y serás reconstruida, capital de Israel. Volverás a tocar tus panderos y saldrás a bailar entre músicos y coros. Volverás a plantar viñas en los montes de Samaria y los que las planten las disfrutarán. En la montaña de Efraín gritarán los centinelas. Ya es de día. Levántense y vayamos a Sion hacia el Señor, nuestro Dios. Esto dice el Señor. Griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos. Proclamen, alaben y digan, el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo de Jeremías 31. El Señor será nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, y anúnciela aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor será nuestro pastor. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sion y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor será nuestro pastor. Entonces se alegrarán las jóvenes, danzando. Se sentirán felices, jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor será nuestro pastor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban, «Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros». Él les contestó, «Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel». Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él, le dijo, «Señor, ayúdame». Él le respondió, «No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos». Pero ella replicó, «Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió, «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hoy San Mateo nos trae el relato de la curación de la hija de la cananea. Este es un milagro arrancado al Señor por la fe de la mujer. A partir de la amenaza para Jesús, que significaron los escribas y fariseos venidos de Jerusalén, el maestro se retira estratégicamente hacia la región pagana de Tiro y Sidón. Recordemos que los paganos son los no judíos, los que no pertenecen al pueblo de Dios, Israel, mal vistos por todo judío. En este lugar, se le acerca al Señor una mujer cananea, llamada así de forma despectiva por ser pagana. La Biblia describe a los cananeos como gente idólatra con costumbres abominables. Esta mujer sigue a Jesús y le grita pidiendo ayuda para su hija que está atormentada por un demonio. Tres veces le pide ayuda y lo hace reconociéndolo como Mesías, hijo de David, y como el Señor y se postra ante él.
Pero lo más desconcertante es que Jesús no le contesta, y cuando los discípulos interceden, él se niega, porque su misión se restringe solo a Israel. Pero la fe de la mujer es más grande y le hace ver a Jesús que, aunque ella no sea digna, igual le basta con las migajas que caen de la mesa para los perritos. El Señor queda maravillado ante la inmensidad de la fe de la mujer, que no puede hacer nada más que el milagro que ella le pide. El Señor se regocija en los hombres que tienen fe, se complace en aquellos que reconocen su poder, confían en Él y se abandonan en su misericordia. Pero al mundo le falta fe. Qué afortunados somos por haber sido reunidos en una sola iglesia católica, a la que hemos sido afiliados por medio del bautismo. Cristo, por sus méritos en la cruz, nos ha ganado el derecho de ser llamados hijos, uniéndonos al Padre en filiación divina. Pero hay algunos que no creen y que no se comportan como hijos. Pretenden ganar sus batallas con sus propias fuerzas y son vencidos por su propia soberbia. Pero el buen pastor tiene también otras ovejas que no son de su redil y, aunque no son sus hijos, acuden a él y con humildad se postran ante él para pedir su favor, aunque sea las migajas de su infinito amor. Y Dios, que es tan bueno, todo lo aprovecha, hasta las migajas, para atraerlos a él, y obra milagros, admirado por la fe, también afuera de la iglesia que él mismo ha fundado, para reunir a todas las ovejas en un mismo redil, en un solo rebaño y con un solo pastor. Él no despreciará a ninguno que viva la caridad con los más necesitados. Este pasaje, en el que Jesús podría parecer como una persona dura y racista, nos da una gran lección a todos los que, como los judíos de su tiempo, piensan que por pertenecer al pueblo escogido, tienen privilegios ante Dios, más aún, que basta la pertenencia al pueblo para alcanzar la salvación definitiva. Jesús muestra con toda claridad que, aunque su misión se concretó al pueblo de Israel, lo que hace que todos los hombres formen parte del pueblo no es la raza, sino la fe. Es destacable que, en este pasaje, Jesús exclama, «¡Qué grande es tu fe!». Lo importante no es, entonces, simplemente el hecho de ser bautizados, sino el hecho de que la fe en Cristo, como Dios y Señor, se manifieste a los demás. Fe que debe ser patente en una relación amorosa y confiada en la providencia de Dios y, al mismo tiempo, en caridad y misericordia para con los que nos rodean. De nuevo se retorna a aquella expresión de Jesús. No todo el que me diga, Señor, Señor, se salvará, sino los que hacen la voluntad de Dios. Si verdaderamente nosotros creemos que Jesús es Dios y Señor, nuestra vida debe testimoniarlo. Acudamos a nuestro Padre Dios y pidámosle como verdaderos hijos que somos. Y si no nos comportáramos como sus hijos, debemos arrepentirnos y acudir a Él con el corazón contrito y humillado, que Él no despreciará, sino que lo sumergirá en el mar infinito de su misericordia. Lo llenará de amor y nos lo devolverá, para que, con ese mismo amor, correspondamos intercediendo ante Él por los enfermos, por los pobres, por los más necesitados, y llevemos la caridad a nuestros hermanos, a los que están cerca y a los que se encuentran alejados. Mostrémosle a Dios nuestra fe, y Él nos mostrará sus obras. Nos sentará a la mesa y compartirá con nosotros el banquete, aunque no merezcamos ni las migajas, ni las obras. Con mucha frecuencia, en los evangelios, hay personas que se dirigen a Jesús llamándole Señor. Este título expresa el respeto y la confianza de los que se acercan a Jesús, porque Jesús es el Señor, y nuestra fe al Señor Jesús debe ser una fe tan arraigada que no admita desánimos. Padre nuestro, nuestra fe, frente a las dificultades, se debilita, cuando debería crecer. Humildemente recurrimos a ti, Señor y Padre nuestro, suplicando la intercesión de tu Hijo, para que esta oración nos ayude a aumentar nuestra fe, acrecentar nuestra esperanza y, sobre todo, sea el medio para crecer en nosotros caridad, en nuestro amor a ti y a los demás. Padre nuestro, aumenta nuestra fe. Señor Jesús, solo con la fe, la humildad, la confianza y la perseverancia en nuestra oración, a pesar de todas las dificultades, como la mujer cananea, es como penetramos hasta tu corazón y solo así es como escuchas nuestras plegarias.
escúchanos, Señor. Santísima Virgen María, que tu amor de madre inunde nuestros corazones, para que ese mismo amor podamos nosotros transmitirlo a nuestros hermanos, sobre todo a aquellos que necesitan palabras de aliento en este mundo tan alejado del amor de Dios. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.